amargura el golpe de Estado, que además incluso golpeó a su propia familia. Ale, ¿es fantasía o es un dato concreto en estos delirios de grandeza de Lucía Iriart cuando gozaba del poder absoluto que especuló con la idea incluso de presentarse como candidata a la presidenta? No, a la presidencia de la República. Están los registros públicos, así ocurrió. A ella la propusieron grupos espontáneos de gente que la propuso para que fuera la candidata del sí en 1988 y luego la propusieron para que fuera la candidata que representara al sector contra Patricio Aylwin. ¿En vez de Hernán Vigil? En vez de Hernán Vigil. A ver, pero espérate, que esto es muy interesante. Mucha gente se está desayunando con esta noticia. En vez de Hernán Vigil, puede haber sido Lucía Iriart la candidata a la presidencia. Sí, pero... Están los documentos. Están los documentos, las conferencias de prensa de estos... Eran grupos absolutamente desconocidos, pero ligados al Partido Nacional... O sea, a Avanzada Nacional, era gente que pululaba en el entorno de Avanzada Nacional, ese partido que creó Álvaro Corbalán, el jerarca de la CNI, gente de ese, como, de ese barrio, fueron los que propusieron en estos dos momentos, tanto para el plebiscito como para la disputa presidencial, que ella fuera la candidata. Pero eso no encontró ningún eco en el propio Pinochet.